escuchaste? Hola amigos, bueno, bienvenidos otra vez a este canal, a este encuentro que ya es costumbre, ya forma parte de esta realidad que estamos creando nosotros y ustedes. Siempre agradeciéndole todo el apoyo que nos dan, suscribiéndose, estamos llegando a los 130.000 suscriptores. Este último tiempo ha sido una escalada increíble, se los agradecemos del corazón, estamos sosteniendo este canal con mucho esfuerzo y con muchas ganas de que muchísima gente se siga adhiriendo a este modelo, a esta forma de sentir y de pensar. Gracias a los Patreons que también nos acompañan con su apoyo, sostienen este esfuerzo. Inmensamente, todo el equipo de Intihuaca lo agradece. Hoy se me ocurrió un tema muy lindo, quiero compartirlo con ustedes, que lo titulé El don de ubicuidad. ¿Qué es el don de ubicuidad? Sería algo así como la capacidad que tiene la conciencia de discernir el lugar que ocupa en el universo. Saber que cuando está en un punto importante de conexión con todo lo que es, su naturaleza física, emocional, mental y espiritual, parada en el universo, desde ese punto, genera una vibración acorde que refleja un estado de integración. Ese estado de integración es una señal que emana la existencia y esta simplemente devuelve en consecuencia ese modelo. Y eso tiene que ver con nuestra salud mental, emocional, física, vincular, laboral. Se llama el don de ubicuidad. Estoy parado en un lugar de integración, una visión objetiva de lo que es la vida, fluyendo como fluye el universo, celebrando esta vida con pensamientos de enorme apertura, confianza en este universo absoluto. Esa ubicuidad me va a dar internamente una señal que estoy parado en un punto de poder. Y eso lo decidimos nosotros, en un arquetipo que podemos llamar el avatar. El avatar se ubica en el universo desde un lugar potencial. De allí, en ese espacio, todos nuestros sueños pueden ser realidad. También puedo discernir que cuando me salgo de ese lugar, el espacio que ocupo es un espacio distante a ese modelo. También puedo sentir la influencia de ese estado disociado. La capacidad que tiene la conciencia de darme señales que empiezo a sentir cuando las cosas no fluyen, cuando las cosas se frenan, la resistencia, mi estado de ánimo, los resultados a ubicarme en un lugar distorsionado genera una señal del universo que refleja un espacio inadecuado para generar este tiempo mío. Entonces tengo que empezar a discernir que cuando estoy ubicado en el espacio de poder, la vida fluye, todo fluye. Y cuando, por mil razones, me voy deslizando de ese espacio medular, la vida se me empieza a trabar. Entonces, quería reflexionar esto. A la mañana cuando me levanto, tiro las cobijas y apoyo un pie en este plano. Entro en la tercera dimensión. ¿Quién se levanta? ¿Ese es el guerrero? ¿Es el maestro? ¿Es el sanador? ¿El visionario? ¿Es el avatar? ¿O es el sueño que sigue en vigilia? Donde no hay diferencia. Y ahí empieza mi modelo automático. Voy al baño, me lavo la cara, me lavo los dientes, desayuno mecánicamente. ¿Dónde estoy ubicado ahí en el universo? Bueno, disperso. ¿Cuál va a ser el resultado cuando la mecanicidad ocupa el lugar que tendría que ocuparlo mi verdadero ser real? Empiezo a tener señales
me empiezo a golpear, a caer, noticias que no me ponen bien, dificultades de conexión, sin inspiración, mente mecánica, estados de ánimo depresivos, melancólicos, señales en el cuerpo. Inmediatamente la conciencia tiene que recurrir al don de ubicuidad y decirme: estás en el lugar equivocado. Te levantaste mecánicamente y seguís mecánicamente una rutina absolutamente direccionada por el ego. Las cosas no pueden salir bien. El don de ubicuidad es la capacidad de discernir en un lugar en el cual realmente el ser real, la conciencia, tiene que estar ubicada. Y desde ese lugar central, todo gira alrededor de mis relaciones de acuerdo a la frecuencia que yo emano, una frecuencia de integración, de conexión con todo lo que es. La fuente está ubicada en un espacio y soy la fuente que expreso ese lugar. Y en ese lugar, como dije, esos sueños, los deseos profundos, se hacen realidad. Se materializan simplemente por estar ubicado en el lugar que corresponde en este universo. Si estoy en un lugar de carencia, sé lo que va a pasar. Si estoy en un lugar de mendicidad, sé lo que va a pasar. Si estoy en un lugar que no creo en mí, sé lo que va a pasar. Si tengo en un lugar parado que siento la necesidad de todos los demás, también sé lo que va a ocurrir. Lo siento internamente como un vacío, como una especie de desconsuelo. Siento enfado, siento angustia, siento soledad y siento separación. Entonces, inmediatamente tiene que haber una respuesta de la conciencia del testigo que nos diga: estás en el lugar equivocado. No puede ser que estemos horas o días parado en el lugar donde no tenemos que estar parados. Y eso trae una consecuencia, evidentemente, y lo pagamos. Y si ese tiempo se alarga, vamos a sentir la impronta también en nuestro cuerpo. El don de ubicuidad creo que es el mapa que nos indica el espacio que tenemos que estar habitando, nuestro avatar, el centro del universo donde el avatar conecta con todos los potenciales que tenemos, y en ese espacio las virtudes fluyen. No hay una mente ordinaria, no hay pasado, no hay futuro, solo es el presente. Entender el don de ubicuidad, que es algo vital para la vida, para las relaciones, para la expresión espiritual, cómo estamos ubicados, dónde está ubicado. Y comienza en el mismo momento que comienza el despertar de cada mañana. Y esa mañana, la existencia nos da una hoja en blanco para decir, desde dónde estés ubicado, qué día querés vivir hoy. Y sé el día que voy a vivir si no estoy en ese lugar. Un día de trabas y de angustia. Las cosas no me salen. El auto se rompe, la heladera también, el cheque no tiene fondo. Todo eso circunstancialmente tiene también ese caos un orden. Y el orden es la señal que te dice: volvé a tu espacio sagrado, tu espacio de poder. Allí donde empieza tu día, ahí va a terminar ese día, de acuerdo a cómo lo comiences. Entonces, esta experiencia del don de ubicuidad es un regalo de la conciencia, que a la medida que nosotros nos preguntemos, cuando las cosas se traban o no funcionan, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos parados en el universo? ¿En un rincón, con miedo a salir a la luz? ¿En un laberinto mental? ¿O estamos parados en el sol central de esta galaxia, donde brillamos con el potencial que tenemos, porque somos ese sol central de la galaxia, experimentando esta vida humana? Entonces, este recorrido hacia ese espacio de poder
y ese atributo de la conciencia es un salto cuántico desde un espacio distorsionado, que no nos damos cuenta, que habita el ego, al espacio de plenitud, donde nosotros podemos operar una nueva vida, un nuevo tiempo, pero no solo nosotros, también todo el entorno empieza a ser contagiado por esta conciencia que sabe lo que es el don de ubicuidad. Entonces debemos preguntarnos, cuando las cosas no fluyen, cuando las cosas se retrasan, cuando las cosas no están saliendo, ¿dónde estamos parados en el universo? Y en esa reflexión podemos entender que necesitamos replantear la ubicación e inmediatamente centrarnos en nuestro corazón, llamar a nuestra alma, que se haga cargo de ese lugar y que empiece a operar de acuerdo a esa conexión con lo sagrado. Este es el don de ubicuidad. Recordar siempre, cuando las cosas no fluyen, seguro que no estoy en el centro de mi ser. Volver a él. Namasté.